¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de El Facebook. La mañana de este lunes 6 de mayo me encuentro en la explanada de la Unidad Municipal Administrativa en la UMA debido a que a las 10 de la mañana sonarán alarmas y esto dará pie para que evacúe el personal de la Unidad Municipal Administrativa, ya el personal de la unidad municipal y de la unidad estatal de protección civil están listos para arrancar con este operativo, faltando ya prácticamente un minuto para que dé inicio este operativo de un macro simulacro, me parece que con llamado para un posible sismo. Gracias a la gente que se está conectando con nosotros. Ya estamos listos. Esta es la imagen de los edificios de la Unidad Municipal Administrativa que saldrán poco a poco una vez que suene esta alarma. Faltan ya pocos segundos. El personal está listo y estaremos llevándoles el momento en el que salga el personal de la Unidad Municipal Administrativa de la UMA. Repito, ya está el personal de Protección Civil Municipal y también del Estado listos para este operativo. Son las 10 de la mañana, empiezan a sonar las alarmas. Es una alarma, es un macro simulacro. Estamos en la UMA, transmitiendo totalmente en vivo. Saludos, Mike. Está una unidad de la del área de los motociclistas de tránsito con esta alarma. Ahorita vamos a platicar, Jorge Antonio. Gente se está yendo hacia el lado sur de la explanada de la Unidad Municipal Administrativa. Hola Hugo, ¿cómo estás? Estoy transmitiendo para noticiaspb.com Bien, en gracias. vivo. Buen día. ¿Tu nombre completo y el cargo es? Mi nombre es Gilberto García Morán, soy segundo oficial encargado de capacitación. Ahorita estamos presenciando lo que es el macro simulacro que estamos realizando aquí en la UMA. Y estamos en cuestión de evaluadores. Estamos evaluando el simulacro y dándole seguimiento que el personal de brigadas lleve a cabo sus actividades como está establecido. Ok, muy bien, adelante. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Toma una foto, ¿no? Gracias. Ahí está arriba. Ahí es. Varias, ¿no? De varios. Vamos a seguir a los trabajadores al punto en cual se reúnen. Estamos en la UMA, totalmente en vivo en esta explanada y vamos a bajar la escalinata para llegar a la plaza central en este lugar. Se están organizando por el número de trabajadores, por niveles. Están saliendo. Uno, dos, tres, cuatro.
piso 2, piso 3 y piso 4. Hay la gente del ayuntamiento y de la UMA que está saliendo. Pues sí, estamos dando seguimiento a la forma y a la evacuación, y ya al final nos dirán el tiempo y las mediciones. Hola, hola, un saludate. Piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, por grupo. Quítala. Shakira, es un simulacro de sismo que se activa en las instalaciones de la Unidad Municipal Administrativa de la UMA, en el fraccionamiento de Portales, aquí en Puerto Vallarta. Chío. Mike, ¿cómo estás? Bien. Vamos a platicar con el secretario general, con Víctor Manuel Bernal. Víctor, director de Desarrollo Social, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Pues un lunes en el que se inicia una jornada de cultura, de prevención en materia de protección civil. Efectivamente, como lo hemos visto durante esta administración, es fundamental que todos tengamos conciencia, ¿no? De esos eventos que se pueden presentar en cualquier momento. ¿Qué puedo hacer? Estar preparado siempre, ¿no? Atentos, y lo mejor que puedo hacer es prevenir. Cada una de las dependencias está debidamente organizadas por sectores, por pisos, estamos viendo, y el punto de reuniones aquí en la explanada frente a la UMA. Sí, efectivamente, en cada una de las dependencias, en cada uno de los pisos hay responsables para la evacuación de cada una de las dependencias o de los pisos de la Unidad Municipal Administrativa. Tenemos lo que es las brigadas de protección civil dentro de todos los edificios públicos, y bueno, el día de hoy, como ves, estamos haciendo este ejercicio donde la situación es un evento sísmico con epicentro en la zona de Cihuatlán. Me comentan aquí, Clemen, una cosa es el simulacro y en la realidad no recuerdan el mantener la calma. Bueno, sí, son situaciones que esperemos que las hagamos de manera más recurrente. Aquí lo que se insiste con todos los compañeros es que tengamos siempre presente como que si fuera una situación real, ¿no? Porque a la hora que se presenta ya la realidad, pues la calma es lo primero que debemos de tener claro para poder estar con la cabeza fría y resguardados como debe ser. Y no es forzoso que haya una fecha que conmemorar, por ejemplo, hoy 6 de mayo, pues nada que ver con protección civil. Efectivamente, porque un evento de natural que ponga en riesgo a los que formamos parte de los edificios públicos, a los ciudadanos, puede suceder en cualquier momento, ¿no? Entonces, es importante que se hagan este tipo de simulacros. Y a veces yo creo que sería interesante hacerlo sin avisar, con todos los mecanismos que tenemos para poder reaccionar dentro de los servicios públicos, para poder ir avanzando cada día más en esto que es la prevención. Gracias, Víctor, te agradezco mucho. Al contrario, buen día, Mauricio. Víctor Bernal es el director de Desarrollo Social. Ahorita van a dar un resultado de esta jornada que se está llevando a cabo en la explanada de la UMA, de la Unidad Municipal Administrativa. Vamos a escuchar en unos segundos más lo que dicte la Unidad Municipal de Protección Civil. Una vez reunidos todos los trabajadores y la base laboral. Gracias por seguir esta transmisión a través de www.noticiaspb.com, en la red social
del Facebook, un lunes bastante ajetreado, un lunes de mucha actividad. Aquí tendremos eventos importantes que destacar en otro orden, en lo político, en lo económico y en lo social. Es la gente que está reunida hoy aquí en la UMA y que rendirán algunos datos importantes y, claro, la concientización para el grado de la cultura y de la protección civil. Esta, por ejemplo, es esta chida. Con ganas. Falta que pueda, falta que pueda. Para no distraerte. Narda, me da mucho gusto saludarte y recordar que es un operativo. Van a dar a conocer ahorita algunos datos preliminares sobre esta evacuación, este macro simulacro. Allá al fondo se observan a los coordinadores rindiendo un parte informativo que será consensado y que de alguna manera pues da pie a que haya una mayor cultura de protección civil en el municipio de Puerto Vallarta, organizándose en la parte alta y aquí a mi izquierda las autoridades listas para iniciar esta jornada de información, un simulacro que no tardó mucho y que tiene en vilo a los trabajadores en esta jornada laboral. Paloma Carrillo, efectivamente, mucha gente, bueno, pues no sabía de este macro simulacro, se escucharon algunas alarmas, hubo susto, pero qué bueno que retomaste la calma. Ahora vamos a acercarnos con los coordinadores y ahorita regresamos a la parte baja. Aquí están llenando los formatos. Acá 37 y 5, 42, 38, 42, 80, 90, 3, 93. Piso 3, 65 y 3, 68. Piso saliente 63, flotante ninguna. Al final. Piso 4, 46 y 41. Ok, ¿ya lo sumaste? 36 y 41. Hay que sumar estos. Que sumar esta ley. Son 83, 117 y 4, 121, 93, suma son por 200. Que lo sume ella, nomás hace los datos. 103, a ver, sumen, ahí va, 4, 117, 93, 63, 41. 318. 318 personas salientes de la evacuación. Okay, evacuado. Como les comentábamos hace rato en la asesoría, es un procedimiento normal, ¿sí? La cuantificación, no por presionarnos vamos a sacar números por sacar números. Luego estamos en el procedimiento de la vuelta para poder volver a la normalidad que estamos haciendo. Estamos verificando las instalaciones que estén en condiciones para que esas personas que acabamos de evacuar puedan regresar nuevamente con seguridad a sus áreas de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Es el conteo de la gente que ha estado saliendo y pues ya en cuestión de segundos darán a conocer estos datos importantes y totales. El tesorero Arturo Gradilla, bueno, no, asesor en materia de números, tesorero en otras administraciones,
Alejandra Saldaña, aquí ando yo. A ver, levanta la mano. Héctor Andrade Rodríguez. Alejandra, levanta la mano. Segradilla, gradilla. Bien, aquí, mira. Perdón, tanta licencia. Un saludo bastante brusco el de Arturo Gradilla. Así es con los números, el señor. Vamos a escuchar esta parte del anuncio. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, el agradecimiento por su participación de entrada. Ahorita vamos a ver los números importantes. Es importante decirles que este ejercicio se realiza cada año desde que el decreto, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, de que establece que el 6 de mayo, cada 6 de mayo, con el establecimiento de las bases que establecen a Protección Civil o al Sistema de Protección Civil a nivel nacional, se realiza un macrosimulacro. Como todos saben, el segundo macrosimulacro se realiza en septiembre, el 19 de septiembre, por las actividades del sismo del 85, y en el 86 se establece el Sistema Nacional de Protección Civil el 6 de mayo. Es por ello este ejercicio. Ahorita vamos a ver los datos de salida, en este caso de las personas que evacuaron de manera segura y ordenada. De antemano, el tiempo que se realizó es un tiempo aceptado por la cantidad de los participantes en este caso y la cantidad de los usuarios que están dentro de la instalación de la UMA. En este momento, por los tiempos que ustedes observan de la organización, primero es el conteo, que fueron 318 personas evacuadas, registradas, contadas en este momento. Puede ser más o menos 10 personas, que es el rango normal, en un tiempo de 5 minutos con 30 segundos. Aún así, en este momento el ejercicio no ha terminado, porque las personas continúan revisando la instalación para el siguiente proceso, que se llama vuelta a la normalidad, para que de una manera segura y organizada ustedes puedan regresar a la instalación y continuar con las actividades o con las labores. Bien. Voy a ceder la palabra al maestro Víctor, en este caso para que les dé las palabras del evento y en su momento de la importancia del mismo. No le aprieto nada, a directo. ¿Se me escucha ahí? No, ¿sí? No. ¿Hasta allá? Muy bien. Pues muchas gracias, compañeros, por esta participación. Reiterar que este tipo de ejercicios es tomarlos con la seriedad que amerita. Si bien es cierto, no es una situación real, pero al final de cuentas siempre tener en cuenta la cultura de la prevención. Recuerden que en una situación donde se nos presenta ya un suceso en la realidad, lo primero que hay que ir formando es cómo mantener la calma en un ejercicio donde ya nos encontremos real. Creo que hemos ido avanzando poco a poquito. Creo que nos hace falta todavía seguir haciendo más eventos, no nada más en las fechas donde hay algo que conmemorar o algo que celebrar o hacer estos ejercicios. Sería interesante también hacerlo para ver la capacidad de reacción que tienen nuestros brigadistas y nosotros que formamos parte todos los días de estar trabajando dentro de los edificios públicos. Y los ciudadanos, me llama la atención, no hay muchos ciudadanos el día de hoy por aquí, puros funcionarios públicos. Yo creo que ellos se fueron a su casa, no lo sé, pero casi veo puros servidores públicos aquí, ¿no? Entonces, agradecerles, seguir trabajando siempre como parte del trabajo cotidiano que hacemos todos los días, es tener presente siempre la prevención. Lo fundamental es resguardar la vida de todos los que trabajamos todos los días en estos edificios y también los ciudadanos que vienen a hacer uso de estas instalaciones. Pues
Muchas gracias. Agradecer, por supuesto, a los brigadistas que se encuentran de esta parte por la labor que llevaron a cabo el día de hoy. Ellos son los que llevan esa parte o esa responsabilidad de que en un evento como tal se lleve a cabo todos los protocolos y todos los procedimientos para resguardar la seguridad y la integridad de cada uno de nosotros. Pues muchas gracias, buen día, y no sé si ya tengamos el reporte de acuerdo al protocolo, si ya es seguro poder regresar a nuestras áreas de trabajo. Adelante, me informan que ya las instalaciones se encuentran ya revisadas, no hay ninguna situación que nos ponga en riesgo y que podemos regresar de manera normal a llevar a cabo nuestras labores el día de hoy en nuestras áreas de trabajo. Muchas gracias y buen día. La información a través de www.noticiastv.com en la red social de el Facebook. Mi nombre es Mauricio Díaz.